el cielo, in the heavens, si hay algún asunto de política, a political unrest. Y esto yo tengo que explicarlo a ustedes bien. Y le voy a pedir que me den como 10 o 15 minutos. Eso es mucho, pues está bien, 5. Oiga. Listen. Dios creó el universo de Dios. God created this universe. Tiene que oírme, hermano, ahora. Porque no tengo tiempo de desmenuzarlo. La galaxia de Dios. God's galaxy no es la galaxia de nosotros. Is not our galaxy. Aparte de esta galaxia que nosotros tenemos, aside from the galaxy we've got, los científicos dicen que say ellos han encontrado 150 galaxias como la de nosotros. That they have found 150 galaxies like ours. ¿Usted oye? You hear? Esos planetas eran bellos. Those planets were beautiful. Lindo. Formaban un plan, it formed of a part of a plan que solamente puede estar en la mente de Dios. That could only be in God's mind. Pero hubo una reunión en el cielo. But there was a meeting in the heavens. Y Jehová llamó a todas las instituciones. And the Lord called all the institutions. Y dijo, llegó el tiempo. And said, the time has come. Oiga lo que es política. Look at what political. Hagamos we shall do al hombre. And we shall make man. El cuarto poder, Luzbel, dijo no. In which power Lucifer said no. A Dios usted le dice no. You say no. Oh, no, no, yo hay otro predicando. Mire, mire esto, hermano. Look at this, brother. Ay, hermano. Satanás. Satan. Estuvo en contra de nosotros. Was against us. Antes de que nosotros naciéramos. Before we were even born. Nos odió. He hated us. Sin nosotros nacer. Without us being born. Oiga cuál es la razón por la cual Satanás. Look at the reason for which Satan. No quería que nos creara. Did not want us to be created. Van a ser mientras yo explico eso, yo espero que usted no se convenza de Satanás. As I'm explaining this, I don't want you to be convinced. Say, van a ser hipócritas. They're going to be hypocrites. Van a ser mentirosos. They're going to be liars. Eso está explicando en el cielo. That's what they're saying in heaven. Van a ser calumniadores. They're going to be slanderers. Diga, reprendo a Satanás. Say, reprendo a Satanás. Dígale, you are liars. Say, that's liar. Yo no soy así. I'm not that. Okay. Te hablo con Dios ahorita. All right, you can talk to God later. Van a ser adúlteros. They're going to be adulterers. Van a ser fornicarios. They're going to be fornicators. Van a ser traidores. They're going to be traitors. Y Jesús dijo. And Jesus says. Con todo eso. With all that. Yo voy a crear. I'm going to create. Al ser humano. The human. Ay, no me entiendo. En otras palabras, Frank, yo sé lo que es el ser humano. I know what the human being is. Pero yo te voy a crear. But I'm going to create you. Yo te voy a crear. I'm going to create you. Aunque digan en el cielo que tú no sirves, that you're no good. Yo tengo un plan de redención y salvación para limpiarte, para guardarte, para transformarte. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando la Biblia dice porque de tal manera, es que no hay vocabulario humano para explicar el amor tan perfecto que Dios tiene por nosotros. Independientemente de lo que Satanás había dicho, que yo creo que no se equivocó mucho. I don't think he was that mistaken. Si usted me entendió, levante una mano. No se equivocó. Nosotros flaqueamos. Nosotros metemos la cuatro patas. Pero mire. El Señor viene y le responde a Satanás. Si alguno peca, abogado, as a lawyer. Si alguien rebala, someone
slept. Yo estoy aquí. I'm here. Satanás, Satan, conquistó la tercera parte de ángeles. Conquered the third part of angels. Una división política. A political divide. Pero Dios creó a Adán y a Eva. But God created Adam and Eve. Y lo puso en el huerto. Put them in the garden. Se fueron los hermanos. Se fueron. Se fueron. Y esta vez votaron 100% en contra de Dios. Y se fueron. Se fueron. Lo sacó el Señor y lo desterró. Vamos a matar a Caín. So let's kill Cain. Y Jehová dijo, nadie puede tocar a Caín. No one can touch Cain. Primer criminal. First criminal. Pero Jehová tuvo misericordia de él. But the Lord had mercy over him also. Dígale que está al lado, no te preocupes. Y si él tuvo, si tuvo misericordia de Caín, lo va a tener contigo. ¿Cuánto le da un aplauso a mi Dios? A mi Dios de misericordia, de amor, de cariño. Oh, yeah. Que te comprende. Understands you. Eso fue a Caín. That was the king. No sé a qué usted y más. No, no le estoy enseñando eso, hermano. That's not what we're teaching. Le estoy diciendo que Jehová dijo, bueno, de toda la población del mundo, sacó 8. Dios no ha sido muy bueno sacando votos. God has been quite good in getting votes. No, él no ha sido muy bueno sacando. Sacó 8 votos. Todo el mundo votó en contra de él. Es tan tal que en el capítulo 11 de Génesis, that in chapter 11 of Genesis, y había una torre ahí, ellos se fueron en contra de Jehová. Y para Jehová no matarlo, le confundió la lengua. Y allí nacen los idiomas. O sea, cuando un hermano viene y dice, ¿cómo tú estás? Le dice, what do you say? And when someone says, how are you? Y dice, ¿qué está diciendo? Me confundió para poderlo. Para poderlo. Jehová le dijo que se separaran. Y que fructificaran la tierra. Entonces ellos hicieron una torre alta, oiga. Ellos no iban para ningún cielo, como mucha gente dice. Porque eso no era más alto que la torre gemela. Es una torre de nada, hermano, yo con saliva. Pero ¿para qué ellos levantaron esa cosa? Para cuando estuvieran lejos, alcanzaran a ver la torre. Y volverse de que a unir. Pero para hacer maldad. But to y para hacer pecado, sin. ¿Cuánto me están entendiendo? Amen. Yo hablaba con Arnold sobre el asunto ese de la elección. Cuando la Biblia dice que Dios es el que quita y el que pone, hermano, ese mandamiento no es para Dios, es un mandamiento para los seres humanos. No hay, en la Biblia no hay ni una ley para Dios. Aunque usted cree que usted puede ordenar a Dios, usted está mal, usted está equivocado. Jehová hace lo que le da la gana y pone a quien le da la gana, con o sin el voto tuyo. Estoy culminando. El líder de Dios era David. La gente puso a quién? A Saúl. ¿Cómo le fue? Pero Dios lo. ¿Ese es el que tú quieres? ¿Me están comprendiendo ustedes? Usted sabe que Jesús fue una elección y perdió. You know that Jesus went to an election and lost. Jesús perdió la elección. Lost an election. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Los mudos que estaban ahí que Jesús sanó. The mutes who were there that Jesus healed. Dijeron Barrabás. ¿Cuánto entendieron eso? Hey. Jesús. Así que si usted
sea, no salió el candidato de Texas. No me venga triste aquí. No, venga aquí a ¿cómo es el himno, Ivón, que cantaste? Grande es Jehová. Perdió quien yo quería. Grande es Jehová. Y no te preocupes, tío, solamente así. Mire, hermano, no importa lo que pase. Mi líder es Dios. Ahora, mire este asuntito que está pasando en Israel. Estoy hablando mucho, mami, ¿no? No. Pero no me lo digas, no tengo el apartamento, abrázqueme. Mire esto, hermano. Qué bueno es estar entre familias. Ay, pues ella manda al pastor siempre. Mire, abra su Biblia y ya termino. En Daniel 11:37. Daniel 11:37. Oiga esto. Listen to this. Para que usted no se envuelva así como loco, que usted se atreve a matar a alguien por un líder político. You don't go crazy trying to kill somebody over a political leader. Del Dios de su padre no hará caso. Neither shall he regard the God. Estamos hablando del anticristo, talking about the Antichrist, que se va a levantar y que va a gobernar desde Israel. Ustedes saben desde ahí. Mire, oiga, del Dios de su padre no hará caso. Neither shall he regard the God of his father. Eso nos enseña que ese anticristo va a ser judío. That teaches us that the Antichrist will be Jewish. Judío. Jewish. Oiga bien. Un anti-Guzmán. An anti-Guzmán. Pero yo nací en Argentina. So, seré ese yo. Well, but I was born in Argentina. No, la que no. No. Una persona que es un anti es alguien que se parece. Un farsante. Entonces, este es el anticristo que viene a confundir. Pero él tiene que nacer a donde, hermano. Pero ¿en qué parte de Israel? En Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. De nada, porque es un anti. Nadie puede venir a Jenny a decirle un anti Franco. Rubio, no, el mío negrito. ¿Ustedes me están entendiendo? Yo estoy tratando de enseñarle eso más o menos. El anticristo tiene que venir de Belén, porque él quiere convencer a los judíos que él es el Cristo. ¿Cómo va a ser el nacimiento de él? Parecido al de Jesús. O sea, tiene que levantarse la mentira de que hijo de una virgen. En la televisión cristiana alguien me llamó y me dice: ¿usted cree en todos los milagros? En todo, menos uno. Me dice: ¿cuál es ese? Usted no me puede decir a mí que usted está en estado del Espíritu Santo. The only miracle I don't believe. Porque yo le voy a preguntar: ¿dónde está el tigre ese? Is that you were a child born from the Holy Spirit. Ya eso pasó una vez. That passed. Ese milagro no va a pasar otra vez. That miracle's not happening again. No me venga a vender eso. Yo no compro ese asunto. Oiga. Ya sabe quién es el anticristo. Viene de Israel. Comes from Israel. Del Dios de sus padres no hará caso. Mire cuál es el problema aquí. Ni del amor de las mujeres. No, the desire of women. Okay, a mi hermano no le gustan las mujeres. My brother doesn't like women. We got serious problem. No hay problema. Cuando un hombre no se enamora, yo lo llamo a la oficina y digo: vamos a orar, hermano. We're gonna pray, brother. Porque hay algo que no está bien. ¿Qué quiere decir esto? Does this mean? Que este anticristo será un homosexual. ¿Estarán creciendo la comunidad de lesbianas y homosexuales? Mientras que usted no diezma, ellos sacan de su pago el 25 y el 30%. Ellos le llaman por su causa. Eso no le gustó ahí a la verdad. Y yo no tengo ni un chiste para hacer.
Mire, mire, hermano. Oiga esto. Oh, qué bueno, Pascual estaba aquí. Pascual estaba en la reunión. El presidente de Radio Visión Cristiana, the president of Radio Vision, el doctor y obispo José Martínez, dice que hay un líder, says that there's a leader en Israel, in Israel, grandísimo, poderoso, big, powerful leader. Ahora mismo quiere quitar a Tan Yuan. Eso es casi chino, pero es hebreo. Okay. El presidente de ahora. Y parece que van a poner aquí a un homosexual. And they're going to put a homosexual as leader. ¿Usted sabe qué blasfemia es esa? You know what kind of blasphemy that is? Dirigir a así no es, ¿cuál? ¿Sabes? Oh, qué bueno que Pascual está aquí. Oiga eso, ese hombre está creciendo muchísimo. Y lo bonito que él dice, antes de hacer cualquier exposición, viene y dice que él es gay. O sea, esa es su plataforma. That's his platform. Ese es su orgullo. That's his pride. Yo digo, Cristo, and I say, viene coming pronto. La iglesia tiene que prepararse. The church has to prepare. La iglesia tiene que prepararse. The church has to prepare. Se atreve usted a leer a Mateo 24:6. Do you dare to read Matthew chapter 24? Please, léalo. Read it. Mateo 6. Oiga, ¿por qué la iglesia tiene que prepararse? Look at why the church has to prepare. ¿Cómo dice ese verso? ¿Cómo dice? Yo lo tengo. Léelo bien en voz alta. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, guerras, rumores de guerras, enfermedades. Wars, rumors of wars. Y la gente dice, va a pasar otro COVID. And people say, another COVID might happen. Mire. A ustedes enseñan que la Primera Guerra Mundial fue en el 1941. Eso no es verdad. The First World War was in Eso lo dice su pastor. En el 1914 dicen que fue la Primera Guerra Mundial. En el 1941 dicen que fue la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra sí acontecía. Y se envolvieron grande parte del mundo. Pero no fue mundial. COVID. Es la Primera Guerra Mundial. Porque en qué parte del planeta no se murieron gente. Y eso sabemos que fue un químico. No me vengan a decir que fue Dios. No, esos son los. Bueno, ellos dicen por ahí que fueron los chinos. Yo no sé si fueron los chinos, pero yo sé que fue un hombre. Las cosas químicas y demás, Dios no la toca. Las cosas de Dios, por ejemplo, cuando hay algo que viene de Dios, usted ve que las hambrunas, you see. The famine, thank you. Usted ve el mar, you see the sea. Precioso, precious. Los ríos preciosos, the rivers that are precious. Pero no hay peces. So there's no fish. Dios da una orden a los peces, salga de ahí. Eso es Dios. La foresta. La foresta, usted la ve verde. Y la mata verde, linda. Sin fruta. Sin fruto, ese es Dios. Dios lo ordena a la naturaleza. Dios no necesita un químico. Dios no necesita un químico. Pero usted tiene que estar preparado como iglesia. Porque ese verso al final dice. Pero todavía no es el fin. Ay, Dios. ¿Y por qué yo quiero hablar tanto? Nosotros antes de la pandemia éramos 17.5% toda la comunidad cristiana del mundo. Cuando atacó eso, la pandemia, quedamos 3.5. Hubieron 14 que se fueron. Y esa pandemia ha parido muchísima otra pandemia. Porque hay evangélicos que no quieren venir a la iglesia. Hay cristianos que no quieren ayudar en sus iglesias. Hay cristianos que están llenos de excusas. Todavía tienen pandemia. We're still in a pandemic. Usted no tendrá la fiebre, pero tiene otra clase de pandemia, de pecado, que todavía está trabajando. Yo voy a dejarlo ahí.
para que usted pueda venir el domingo a su nombre. ¿Cuánto aprendieron algo? Mire esto y ya me voy. ¿Qué es un grito? Un grito. Se grita de alegría, de un dolor, de un susto a las 3 de la mañana. Pero es interesante saber. But it's interesting to know que hay grito. That there is yelling. Que usted lo grita porque la persona está lejos. That you yell at it because there's people far away. Pero ¿y por qué usted le grita a una persona que está cerca? Well, why do you yell at somebody who's close by? Eso es precioso lo que yo voy a decir. Look what I'm about to tell you. Los corazones. The hearts. Usted le tira un grito. You shout. Porque siente que estás lejos. Because you feel it far away. Y así como se van alejando la persona. And as the person gets farther away. Usted suma el grito. You me peleé contigo. Y te siento tan lejos. And I feel you so far away because I fought. Que tengo que darte un grito. And I feel like I have to shout. Son asuntos emocionales, psicológicos. Psychological, emotional things. Usted le podrá decir a la persona, ¿por qué tú me estás diciendo? Yo estoy aquí. I'm here. Why are you here? El problema es que el corazón, the problem is that the heart, se siente lejos. Feels like it's far away from you. Y emocionalmente, and emotional, te llamaba con un grito. Ya el pueblo está cansado, no la iban que están cansados, ¿no? Tú no estás cansado. Ah, bien, a su nombre. ¿Cuántos se atreven a cantar de nuevo? Vamos a cantar con Grande Jehová. Grande es Jehová. Pero miren, ahorita se quedan sentados dos o tres hermanos, incluso líderes. Usted va a estar de pie. Ya no vamos a ir, hermano. Ya. No, yo le doy la comidita a la tres, pero rezando. Vamos a ponerlo de pie si usted puede. Si usted puede. George, happy to see you. Ven. Gloria al Señor. Ahí está el coro. Qué bueno que está Ivonne. La hermana directora ya va a coger su asiento y va a estar acompañando y demás. No, hermano, esa barriga está muy grande. ¿Cuántos van a alabar al Señor? Es mi deseo, es un deseo. Yo no sé, ojalá y también sea el deseo de usted, que usted cante estos próximos dos o tres minutos. Mire con el corazón, con el alma. Oiga, vamos a pasar muchísimos problemas. Y la Biblia dice, pero ese no es el fin. Aleluya. Abrace a alguien y le diga, no queda mucho para estar juntos. No queda mucho para estar juntos. Aleluya. Porque hay evangélicos que todo lo resuelven con el rapto. Yo me voy. Tú no te vas a ir por ahora, hermano. A ver, vámonos.